Muy buenas noches a todos. Primero va a hablar la señora Keiko Fujimori y después diré yo unas palabras. Muy buenas noches, señores periodistas. Muy buenas noches, señor presidente de la República. Le agradezco el haber aceptado este pedido de reunión. Ha sido, como ustedes han podido constatar, una reunión larga, pero sincera, en la que hemos podido encontrar que hay coincidencias, también discrepancias, por supuesto, pero en la que se ha podido tocar y hablar de los temas más importantes y los problemas también más graves de nuestro país. Le he manifestado al presidente de la República la preocupación de la desaceleración económica, del aumento del desempleo, del estado en que se encuentran las familias afectadas por el niño costero. En Fuerza Popular creemos que gran parte de este problema de la desaceleración económica se debe al problema de la corrupción. Como sabemos, han habido denuncias que han llegado del extranjero en la que se ha señalado a altas autoridades de nuestro país sobre las grandes obras que se han hecho a través del Estado. Y estas denuncias de corrupción han generado una gran preocupación por parte de los ciudadanos. Pero asimismo también creemos que no solamente es la gran corrupción la que genera que los grandes inversionistas no vengan o que los proyectos del Estado sean más lentos, sino también la pequeña corrupción, aquella que, por ejemplo, ha hecho que dos jóvenes pierdan su vida en los contenedores o que la leche que compramos no sea leche o que buses sin licencia correspondiente estén manejando por las calles de nuestra ciudad. Frente a ese problema, se le ha planteado al presidente de la República y tendrá él a bien considerar aquellas propuestas y llevarlas o no al acuerdo nacional. Por ejemplo, la importancia de la creación de la Procuraduría General de la República. Para crear esa institución se necesitan 87 votos. No solamente son suficientes los votos de Fuerza Popular. Asimismo, hemos hablado del fortalecimiento de la ley de Contraloría, esta semana sobre todo en la que se está evaluando a un candidato a Contralor. El presidente de la República planteó también la importancia de una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, iniciativa que le hemos transmitido que se va a respaldar y estaremos atentos, Fuerza Popular, en el Congreso de la República. Asimismo, le hemos dicho, si es que él la tiene a bien, hacer algunas reformas estructurales en los órganos de control, como por ejemplo, SUNAT, INDECOPI, SUNAFIL. Plantear algunos cambios que permitan que haya mayor transparencia en los manejos, pues estaremos atentos a sus iniciativas, señor presidente de la República. Desde el punto de vista de la reconstrucción, importante señalar también que Fuerza Popular, en el plazo de un día, en 24 horas, apoyamos la aprobación de la ley de reconstrucción con cambios. Le hemos transmitido al presidente que en las zonas, en la época de emergencia, los ministros se movilizaron a cada una de las regiones. Creemos que en esta etapa de reconstrucción, que algunos ministros, como el ministro de Vivienda o de Inclusión Social, puedan también en estos momentos estar en las regiones para poder transmitir las necesidades y empezar ya a hacer cambios con sentido de urgencia. Por supuesto, en coordinación con el encargado, con el señor Pablo de la Flor.
Le hemos transmitido también la sugerencia de que se puedan ampliar los programas sociales en todas estas zonas afectadas por el Niño costero. Y en términos de la economía, presidente, las iniciativas que ustedes tengan a bien enviar al Congreso, estaremos atentos. Compartimos la importancia de darle un impulso a otros proyectos regionales, como Majes-Iguas 2, Chavimochic, Chinecas, la construcción de las carreteras de penetración hacia al centro de nuestro país. Pero así como esos grandes proyectos regionales que les va a mejorar su productividad, en Fuerza Popular creemos que es fundamental priorizar los proyectos de inversión, por ejemplo, de los 500 distritos más humildes y más pobres de nuestro país. Ellos están simplemente a la espera de la transferencia presupuestal para ponerse a trabajar. Le vuelvo a agradecer, presidente, por esta reunión. Creo que ha sido una reunión importante en la que han habido coincidencias y me retiro con una actitud optimista. Optimista de que el Poder Ejecutivo pueda tomar acciones que todos los peruanos estamos esperando. Muchas gracias. Gracias, señora Fujimori. Bienvenida a Palacio, que usted conoce bien. Y hemos tenido una larga conversación sobre los temas que ella ha mencionado, la lucha contra la corrupción, la mejora de los sistemas judiciales, la mejora de la Contraloría, la mejora de los órganos de supervisión. Y también hemos hablado bastante de la economía, no solo de los proyectos grandes, sino de los pequeños, que están sobre todo en las zonas rurales del Perú, que necesitan ayuda, que necesitan proyectos de riego, que necesitan Sierra Azul y muchos de los otros proyectos que estamos apoyando. Yo estoy absolutamente seguro que el Perú, con un buen diálogo entre sus principales fuerzas políticas, tiene todo lo que necesitamos para salir de este ralentamiento económico que es tan costoso para los trabajadores, para todos. Y a mí me da mucho optimismo el tono de esta reunión que hemos tenido, que estoy seguro tendrá frutos en el no muy distante futuro. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.